La historia de Zumpango Zacatepeques se remonta a muchos años antes de la conquista de Guatemala, siendo los misioneros hispanos quienes le dieron el nombre de San Agustín Zumpango a la cabecera municipal, cuya fiesta titular se celebra el 28 de agosto, con actos religiosos, culturales, sociales y deportivos, no faltando los bailes folclóricos. Thank you.
Una de las tradiciones más antiguas es la festividad del Día de Todos los Santos. Existe la creencia que es el medio por el cual los deudos establecen comunicación con sus familiares fallecidos. Al interrogarlos, suelen responder únicamente que la fiesta data del siglo XX. Un mar de barriletes de todos colores, de bellos diseños y grandes dimensiones, invaden las calles de Zumpango. Este festival de barriletes se celebra desde tiempos ancestrales, pues anualmente las familias del área recuerdan a los parientes fallecidos, elevando al cielo cometas multicolores. De acuerdo con una leyenda popular, cada primero de noviembre, los espíritus malignos invadían el cementerio para molestar a las ánimas buenas que descansaban en este recinto. Tal incomodidad causaba que las almas de los muertos vagaran inquietas por las calles y viviendas humildes de Zumpango. El relato histórico indica que como el problema persistía con cada advenimiento del Día de los Muertos, los zumpangueros decidieron consultar el fenómeno con los ancianos. La solución recomendada por los guías de la comunidad fue forzar la retirada de los intrusos remontando pedazos de papel contra el viento. Según los mayores, el impacto del viento contra el papel alejaría la molestia. Por ese motivo, los lugareños dedicaron horas y horas a confeccionar los objetos que derivaron en cometas o barriletes, cuya creación propició que, finalmente, los espíritus buenos se quedaran tranquilos y dejaran de recibir la visita indeseada. Thank you.
Los barriletes gigantes de Zumpango son una mezcla de arte, tradición y color, a través de los cuales los lugareños transmiten mensajes de unidad, de amor, de fe, de respeto por las costumbres y la madre tierra. En la exposición de cada día de los difuntos, se presentan cometas de distintas dimensiones, y entre los más grandes están los que van de 5.5 metros a los 20 metros de extensión. Elaborar una de estas obras implica una tarea de 6 horas diarias e incluso días enteros, durante la noche y la madrugada, durante los 5 meses que preceden al 1 de noviembre. El costo de un barrilete que sobrepasa los 16 metros es aproximadamente de 80 mil quetzales. Si se toma en cuenta el precio de los materiales y la mano de obra de cada participante. Sin embargo, más allá del costo económico, lo trascendente es el valor simbólico y espiritual que encierra. Originalidad es una de las cartas de presentación de estas producciones que anualmente se muestran en este terruño y que también han sido llevadas a países de Europa y América del Sur, en donde han sido apreciadas y aplaudidas. Los miembros de los grupos dedicados al arte barriletero primero definen el mensaje que comunicarán, después trasladan la idea a un lienzo y crean un boceto a escala, para luego proceder a crear el armazón y dar forma al diseño en el tamaño real. Las partes de los barriletes son las siguientes. Un armazón, que es una base o estructura que se prepara con caña de veral o de Castilla. Su confección se realiza la noche del 31 de octubre y madrugada del 1 de noviembre, dándole el nombre de la lunada del barrilete. El amarre se hace con cáñamo, lazo o alambre. La idea es que adquiera forma poligonal, aunque en la actualidad varios grupos están dando una nueva forma al barrilete. Ahora realizan diseños innovadores, mostrando no solo el trabajo en papel de China, sino también mostrando nuevos diseños. La cola, también llamada patzunga, sirve para que el barrilete goce de equilibrio cuando levanta el vuelo. Se elabora con pedazos de tela y una pita gruesa que parte del centro. La extensión depende del tamaño del barrilete. Los flecos se hacen con papel de China y sirven para estimular la elevación del barrilete, además de dar equilibrio, por lo que su extensión también va en dependencia del tamaño del barrilete. Los flecos, la zumbadora y la patzunga en los barriletes permiten que su ruido milenario y que las ánimas nefastas no invadan el pueblo de San Agustín, Zumpango, durante el mes de las ánimas.